Drake? What? Where's the door hole? It goes right there. See, I drew it with a magic marker. You were supposed to cut it out with the power saw. Dude, I'm gonna. Oh, really? Yes. So go get the power saw. Okay, I will. I see the problem. Oh, do ya? Ok, sé que muchas personas habrán hecho esta pregunta. ¿Sabes por qué no subes videos? Y la razón es porque he tenido muchas cosas que hacer a lo largo de estos días, como grabar mi reacción del final de Dragon Ball Super. ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Ay, mierda! ¿Qué es esto? ¡Güey! ¡No mames! Así que si no quieres perderte nada de las tonterías que publico, sígueme en Twitter, Instagram, activa la campanita y deja tu like para saludarte al final de todos mis videos. ¡Y empezamos! Creo que todas las personas hemos llegado a ver una película cuando éramos niños, de esas películas en las que no importa la edad que tengamos, siempre nos genera esa emoción tan rara y mágica que nos hace sentir niños nuevamente. Y posiblemente tú has visto alguna de estas películas. Si es así, por favor aquí abajo en la caja de comentarios escríbeme cuál fue la mejor película para ti. Y si alguna película favorita tuya no apareció en el top, por favor también escríbemela porque me gustaría saber cuál fue tu mejor película. Número 7. El sacrificio de Bing Bong. En el puesto número 10 tenemos la película Intensamente o Inside Out. Y para serles sincero, debo admitir que la primera vez que vi esta escena no me pareció la gran cosa. ¡No me maten! Pero creo que en ese momento mi mente estaba completamente perdida pensando en por qué rayos ella no me ama. Así que luego de unos días decidí verme la película completa de nuevo y justo cuando llegamos a la parte de Bing Bong sentí que mi maldito cócoro se rompía en pedazos. La escena trata de Alegría y Bing Bong que están atrapados en el basurero, un lugar donde todos los recuerdos son completamente borrados. Al buscar una forma de escapar, Alegría encuentra el cohete de Bing Bong que se impulsa con energía de canciones. Luego de varios intentos fallidos al tratar de impulsar el cohete para escapar, Bing Bong anima a Alegría a intentarlo una vez más, con la diferencia de que esta vez él saltaría del cohete antes de que este se impulse, sacrificándose para que Alegría escapase. Llévala a la luna por mí, ¿ok? Quería decirles que en el top van a aparecer muchas escenas tristes, escenas muy tristes, y que por desgracia no podré ponerlas completas. Pondré un fragmento de la escena y ustedes podrán buscar las escenas en YouTube, porque así es YouTube. Hay videos que son completamente la escena y no los borra, pero si pones un pedacito, un cachito de la escena en un video, te lo pueden cerrar de por vida y hasta el canal completo. Así de caca puede ser YouTube. Así que solamente quería decirles esto porque pues, para que no se enojen chicos, por favor, no se enojen conmigo. Enójense con YouTube, que a veces puede ser una pupú muy grande. Así que espero que disfruten del video. Like. Número 6. El incinerador. En el puesto número 6 tenemos a Toy Story 3, una escena que generó en mí más traumas que sentimientos de tristeza. De hecho también generó algo de odio. ¡Oh, tú! Aunque la primera vez que vimos la escena sentíamos que los personajes principales estaban a punto de morir, algo en mí sentía que ese iba a ser el final, que Disney se había puesto tan loco como para matar a sus propios personajes. Y es que da igual, son Disney y ellos pueden hacer lo que sea. La escena que hizo que todos sacásemos lágrimas por adelantados fue esta, en donde todos se toman de las manos, dando a entender que sería el fin y que ellos la aceptaban. Número 5. Adiós, Boo. Esta escena no podía faltar en el top, y a pesar de que hayan pasado los años, no importa cuántas veces la veas, siempre llega a tocar parte de mi corazón. Y ya esto va en serio, si no has llorado con esta escena, no tienes alma. La escena trata sobre la despedida de una niña a la que Sullivan y Mike llaman Boo. Tras todas las aventuras que pasaron a lo largo de la película, Sully y Mike llegan a encariñarse con la pequeña, a pesar de que al inicio de la película le tenían bastante miedo, cosa muy irónica ya que ellos eran los monstruos. Sully, al saber que ya no podría visitar más a Boo, se despide de ella entrando a su habitación y generando uno de los momentos más emotivos de toda la película, dando a entender a los espectadores y a la pequeña Boo que a veces las despedidas pueden ser para siempre. secreto. Número 4. La muerte de Mufasa. Tengo muy poco que decir sobre esta escena. Al igual como la de Toy Story 3, no solo generó tristeza, sino también un sentimiento de odio hacia cierto personaje. Oh sí, me refiero a ti, maldito. La escena se da en una estampida donde Simba está atrapado. Mufasa, al enterarse, va a rescatar a su hijo metiéndose en la estampida, logrando salvarlo y milagrosamente salvándose él también. Sin fuerzas y a pocos centímetros de salir de ahí, le pide ayuda a Scar, quien está consumido en ira y celoso de su hermano Mufasa. Y esto fue lo que pasó. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Viva el rey! Número 3. El sacrificio de Coral. Es un poco difícil pensar que una película de un pez te haga sentir tantas emociones. Por eso en el puesto número 3 tenemos la muerte de Coral. Nada más empezar la película nos muestran a esta pareja de casados, Marlene y Coral, que recién se mudaron a una zona muy espaciosa. Y esto tiene sentido al ver que tienen a más de 400 huevos para criar. Mientras pensaban qué nombre poner a cada uno, Coral sugiere poner a uno de ellos Nemo. Casi en ese momento es en el que todos los peces que estaban en la zona se esconden al ver que una barracuda estaba muy cerca. Coral, al darse cuenta, trata de proteger a los huevos. Marlene trata de protegerla a ella, pero es golpeado y queda inconsciente. Al despertar se da cuenta que su esposa y casi todos los huevecillos murieron, a excepción de uno, al cual Marlene puso Nemo. Coral, entra a la casa, Coral. No, no, Coral, ellos están a salvo. Entra ya, tú, ahora. Número 2. Up. Acabo de ver la escena completa de esta película nuevamente y no les miento cuando les digo que volví a llorar como si estuviera exprimiendo cebollas en mis ojos. Lamentablemente no puedo poner la escena de esta película porque es algo larga, pero ustedes lo pueden encontrar en YouTube fácilmente. Si quieren ver algo hermoso y llorar un poco, les recomiendo esto. Y si no has visto la película, cosa que dudo, no te spoileas nada, ya que es el principio de la película. Chicos, hemos llegado al puesto número 1, la verdad es que no sabía si subir este video porque pues a veces estoy de pinche huevón, pero hemos llegado al puesto número 1 y creo que esto tenemos que celebrarlo, chicos, con un poquito de limonada, sí, esto es limonada, y yo creo que, oh por Dios, está fuerte esto, ¿qué es esto? Y en el puesto número 1 tenemos a Lilo y Stitch. No les voy a mentir, puse a Lilo y Stitch en el puesto número 1 no por una escena, sino por en general. La película tiene muchas partes tristes, comenzando con Lilo, que pierde a sus padres por un accidente de autos y queda a cargo de su hermana mayor Nani. Lilo adopta al experimento 626 como mascota, llamándolo Stitch, pero este solo la utiliza para evitar ser capturado al principio. A lo largo de la película, ella y Stitch crearán un lazo fuerte a través de Lohana, que significa familia. No sé si pondré alguna escena en el video, ya que siento que sería mejor que ustedes la vieran por sí mismos. Mi nombre es Stitch. Stitch, claro. Si no fuera por Stitch... ¿Stitch tiene que ir a la nave? Sí. ¿Stitch puede despedirse? Sí. Gracias. ¿Ustedes quiénes son? Es mi familia. La encontré, estaba aquí, es chiquita y rota, pero es buena, sí, es buena. Y bueno chicos, espero que les haya gustado bastante el video de hoy. Si te gustó muchísimo, por favor compártelo en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, donde se te dé la gana, pero por favor compártelo. Y si te quedaste en estos momentos y me estás escuchando, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios para poder saludarte en el próximo video. Así que yo me retiro hasta el próximo video chicos, que va a ser dentro de unos días, estoy seguro que van a ser unos días, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Uy, uy, 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 uy! No mames, qué pedo. ¡Ah! Que esta parte está rota. O sea, ustedes no lo ven. Hay una parte ahí, ¿lo ven? Va, pues esa parte está rota. Y pues bueno, como yo me balanceo aquí como un idiota, como un mono, Pues resulta que se cae, lo normal.